en Expoli 2018. Aquí está, por supuesto, con ustedes OVM Radio. Queremos presentarles a una persona que está muy, pero muy interesada en que ustedes comprendan y también crear conciencia de un tema que nos compete a todos, pero que es muy importante que ustedes pongan mucha atención a lo que Ivonne nos trae. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias, Claudia, y a OVM Radio por tenerme aquí con ustedes en Expoli. Es un momento maravilloso para poder compartir todo lo que nosotros hacemos. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué es lo que es esa fundación y cuál es el nombre de ella, por favor? La fundación que tenemos se dedica a apoyar a la mujer que ha pasado por violencia doméstica y a los niños que de alguna manera también son víctimas de esto. Correcto. Y en este momento lo que estamos creando es un documental, porque tenemos una campaña. La campaña se llama No Podemos Callar. Y basado en todo lo que hemos ido haciendo, nos hemos dado cuenta de que necesitamos hacer este documental para crear concientización sobre el mismo. Correcto. Necesitamos que las familias sepan que, cuáles son los derechos de los niños y los padres a la misma vez eduquen a sus hijos en este proyecto que queremos hacer. Y por eso es el motivo de este documental, para que no es lo mismo que yo venga y lo diga aquí, pues si tenemos un documental va a poder llegar a muchas personas. Muchas veces creo que lo que vemos impacta más que lo que nosotros a veces recibimos por nuestros oídos. Y cuéntame, ¿quién te está ayudando a hacer este proyecto? Este proyecto lo estamos realizando con el director César Torero, de Toreros Film. Y entonces, nada, unimos fuerzas él y yo y otras personas que nos están ayudando también, porque esto es un proyecto bien grande. Y a la misma vez tenemos una página, sí, donde también tenemos todo ahí, porque si alguien lo quiere buscar, bueno, puede ver más de esto. Es lighterhopes.org. Danos la página, por favor, a nuestros oyentes. Lighterhopes.org. Ahí puede ver nuestro Instagram, Facebook. Todas las páginas están linkeadas ahí. Ahí pueden entrar y ver todo lo que estamos haciendo para estos niños. Y la verdad que tenemos que alzar nuestra voz. Como dice la campaña, no podemos callar. Alzando nuestra voz, hacemos la diferencia. Y cuéntame, ¿cómo fue que nació en ti el deseo de empezar a traer conciencia de esto y hacer este film? Bueno, Dios en mi corazón puso hace mucho tiempo esta inquietud, porque siempre dije, yo no quiero pasar por este mundo así como una más, sin hacer algo. Yo quiero que mi vida tenga un propósito. Y entonces, después de muchas oraciones y de mucho encuentro conmigo misma y con Dios, llegué a la conclusión de que ese es mi propósito, ayudar a las personas y sobre todo a los niños. Y en este caso también estás diciendo el tráfico humano, o sea, Porque los niños son víctimas del tráfico humano. Las personas creen que incluso que aquí en Estados Unidos eso no sucede, pero sí, aquí en Estados Unidos nos toca que muchos niños son secuestrados para el tráfico humano, para el tráfico de órganos, para explotación sexual, para explotación laboral. Y los niños son los más vulnerables a esto. Claro que sí. Entonces, ese es uno de los propósitos entre todo lo que estamos haciendo, traer conciencia, como decía antes, porque es bien serio este problema. Repítenos el nombre de la fundación, por favor, a nuestros oyentes. La fundación se llama Light of Hope. Y si nos quiere buscar en el internet, lighterhopes.org, nos pueden encontrar y ahí va a estar linkeado todas nuestras páginas. Perfecto. Gracias, Ivonne, por compartir esta tremenda fundación, digamos, el propósito que tienen ustedes. De verdad que les agradecemos mucho que sean parte de esta colaboración que trae conciencia a nosotros y, por supuesto, al mundo de lo que está ocurriendo en este momento con los niños y con las mujeres. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos están escuchando, si quieren apoyarnos, lo pueden hacer buscándonos en nuestra página. Y ahí, nada, un millón de gracias. No, gracias a ustedes. Esta es OVM Radio y le abre las puertas y aquí estamos a los servicios de ustedes. Muchísimas gracias.